Es cara conocida, ¿qué estás haciendo? No te reconocía, no. ¿Viste viéndote en otro lugar? ¿Qué haces? Bueno, no, por eso, por la mesa, dame una vueltita por la mesa. Vení, vení, vení. Así, tipo recorriéndola, mira qué bonita, toda la mesita. Señora Alfero, 800-55-040.
Me está creciendo, chiquita. Y Crónica y Noticia, porque Crónica, el señor García, nosotros le mandamos una carta de documento, José y yo, sí, diciéndole como le iba mal, quién le ayudó a él, a la otra parte, para levantar Crónica, porque él iba a cerrar Crónica porque le iba muy mal, y quién era, era Alfredo Yatán, y me mandó la carta de documento sin abrir de vuelta, no me contestó. ¿A quién iba a ayudar? A Crónica, porque él, Crónica, Chabrán compró parte de Crónica, porque el señor Héctor García iba muy mal, y nosotros no sabíamos que Chabrán le dio la parte que le faltaba. ¿Usted tiene pruebas de lo que está diciendo, señora Norma? Sí. Es muy delicado. ¿Usted es amigo de Chabrán? Sí. Pero que estaría en un diario como Crónica, así todo, se conoce a todo el mundo, ¿no? Claro. Pero fíjese, la señora dice que prueba. Sí. Y una hora después viene y se lo trae. Yo creo que. ¿Y la carta de documento? ¿Usted la recibió? ¿Nunca llegó? Ah, porque no, dice que no se devuelve, ¿no? Claro. Yo la carta, la veo, y uno me gusta, la cierro y encuentro lo mismo en el cartero y digo, toma, llévatela. Sí, sí, no. Sí, ella comentó, sí, que haría. Yo creo que la señora está influenciada por alguien que dice, vamos a hacer algo. ¿Cuál es el estilo usted? Es la misma, con comentarios del ambiente artístico, el cine, entonces, hay buena información, sí. El hombre ahí dice, vamos a ver qué hacer de la vida, con la señora Norma. Claro, esta versión, señora. Yo ratifico que esta noticia fue errónea, a mí me lo dijeron, y yo le mandé la carta y no, él no la llegó a recibir en sus manos. Quizás me la haya devuelto otra persona.
Este sobre, esta carta de documento, le volvió a su domicilio sin abrir. Sí, la tengo en mi casa. Lo que implica que no la recibió. El señor Héctor García no la ha recibido porque estuve en una reunión con él, vine acá a Corónica a hablar con él, me recibió muy amablemente y estuvimos conversando y aclarando las cosas. ¿Cómo llega esta versión a usted? Es decir, ¿cómo le llega a usted y en qué circunstancias, cuándo, de la posibilidad de que Alfredo Yabrán haya invertido en Crónica Televisión? Se hablaba de que no pasaba por un muy buen momento el diario. Bueno, yo estaba muy mal y todas las noticias que me traía, yo me enloquecía y lo decía, porque hay que pasar el momento que estoy pasando yo. Es decir, que alguien le informó mal. Eso mismo. Por eso vine acá a Crónica a hablar con el señor García. El señor García me recibió y hemos conversado y hemos aclarado las cosas. Y le agradezco al señor García por haberse molestado y recibirme. Thank you.